esto no va a cambiar el curso de lo que va a ocurrir este domingo. Nosotros vamos a ganar la mayoría de las alcaldías y los distritos municipales. Ellos tratan de entorpecer, queriendo cuestionar. Entonces, ¿cuál es el peligro que esto tiene? De que si esto es con candidaturas municipales, pero si esto es antes de ocurrir en unas elecciones municipales que deben ser democráticas, participativas y que la población se exprese al que quiere que sea sus alcaldes. Entonces, en ese sentido, nosotros creemos que no puede ser perturbado un proceso electoral con planteamientos que no tienen ningún sentido, que están cuestionando hechos que no pueden ser cuestionados porque están dentro del marco de la ley. Lo que se habla es un proceso de una licitación que tampoco puede incidir ahora tampoco en las elecciones del domingo. O sea, a toda luz, esto es crear un ambiente de espectacularidad innecesario porque va a caer hoy. Cuando vengan las elecciones nacionales, entonces van a querer también comenzar a cuestionar un proceso antes de ser derrotado.